Sushika escrava, Sushika rainha. Sou um anjo barroco. Sou santa do Paoco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica, Chica da Silva. Glória, rainha. Es doloroso aceptarlo, pero vuestra merced tiene razón. Mañana, entonces. Te avisaré cuando esté sola. Haremos el ritual y le daré las respuestas que quiere saber. Buenas noches. ¿Podemos pasar? Es mejor que conversemos aquí mismo en la puerta, señor Duarte, que estoy sola. No se ve bien recibirlos así de noche. Sí, eso es cierto. Me extraña que vuestro hermano no os haga compañía. Él tuvo un asunto urgente que atender. No me asusta quedarme sola. Siempre supe lidiar con armas de fuego. Mi padre me enseñó desde pequeña. Pues entonces vamos a lo que nos trajo aquí. El señor Duarte y yo conseguimos algunas noticias que son de su interés. ¿Saben dónde está Clara? No, todavía no. Hemos tenido noticias de fuentes confiables. Un mercader que conoció al mercader que condujo a su hermana fuera de aquí conversó con el hombre. Dijo que escuchó un extraño comentario. ¿Y cuál fue? El hombre tiene miedo de volver al pueblo. ¿Miedo? ¿Miedo por qué? Dice que es un lugar perdido, sin ley, donde los hombres no temen ni a Dios. Ay, Dios mío, necesito encontrar a ese hombre. ¿Qué provocará tanto miedo? No lo sé, pero eso lo vamos a descubrir. Se lo agradezco mucho. Vuestra merced lo merece. Es una hidalga. Y parece que el hombre vive en un campamento cerca de aquí. Si vuestra merced quiere, la llevo hasta allá. ¿Cuándo? Mañana. No perderemos tiempo. Los mercaderes no tienen lugar fijo. Estamos de acuerdo. Mañana. Mañana descubriremos la verdad. Qué bonita es la señorita Paulina. Me extraña mucho que esté soltera. ¿Entonces vuestra merced no lo sabe? La señorita Paulina y el señor Martín son hijos del antiguo comendador. Vuestra merced ya debe haber escuchado hablar de esa historia. El antiguo comendador fue robado y no devolvió las joyas que debía a la corona portuguesa. Está preso en un calabozo en Portugal. La señorita Paulina y su hermano perdieron todo lo que poseían. Ah, sí, es una hidalga. Me di cuenta de que posee modales muy delicados. No combinan con los de la propietaria de una bodega. Ah, veo que el amigo está loco de amor, ¿no? ¿Yo? Mi corazón es más duro que el cuero de mis botas. Pero yo necesito para gobernar mi casa una señorita así tan dulce. Buenas noches, señor Jacobinas. ¿Aguardiente? Puede ser. Buenas noches, don Martín. Buenas noches. ¿Quería verme? Yo vine a decirle que... vuestra merced ha sido una gran amiga. Pero no volveremos a encontrarnos. Pero... ¿hice algo que le desagradó? No. Es porque no es justo. Es una traición a la mujer que yo amo. ¿Quién habló de amor? Sé muy bien lo que soy, señorito Martín. Solo me gustó su piel, su olor, su forma de ser. A mí también me gustó vuestra merced. Y la aprecio más de lo que piensa. También sé que vuestra merced es una mujer de sentimientos. Y que debería tener una vida mejor. Yo no busco una vida mejor.
Solo quisiera que vuestra merced me usase. Hasta luego. A vuestra merced. Voy al pueblo porque necesito hablar con Chica. Vayan con Dios. Regresamos dentro de... Volvemos deprisa. Ve a la casa de la señorita Violante y dile que la espero. Ve, 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 ve. ¿Cómo puedes tener la boca tan fresca en la mañana, chica? Que maco hierba bien temprano. Es curioso. Pero yo prefiero sentir el sabor en la boca de vuestra merced. Ahora le voy a dar a comer como un pajarito. Tome. No tengo que irme. Comendador. Es una felicidad verlo tan dispuesto. Vuestra merced parece gozar de buena salud, señor comendador. Buenos días a todos. Ellos vinieron a traerme tela y peluca y de topa yo. Pues atiendan a la señora Chica en todo lo que pida. Ahora es la dueña de la casa. Hasta luego. Vamos pronto a la casa, que estoy loca por ver lo que vuestra merced me trajeron. Pase, señorita Violante. Póngase cómoda. Protejan a estas que aquí están. Uriel, protegednos. Responded por la fuerza del gran oráculo. Gracias por haber venido. Podéis preguntar, señorita Violante. ¿Debo matar a Chica? No. Vuestra merced no debe matar a Chica. Cuando alguien muere en el auge de la pasión, permanece viva en el corazón de quien la amó.
Si ella muriese ahora, el comendador Joao Fernández jamás dejaría de pensar en ella. ¿Pero qué debo hacer? Actuar con cautela, como si fuera una hormiguita. Debe tener paciencia. Sorpresa. Hay una mujer en su camino. Una mujer muy poderosa que podrá ayudarla mucho. Pero ¿y el comendador? ¿Un día olvidará esa pasión? ¿Un día de casarse conmigo? Los caminos del destino de vuestra merced todavía están muy confundidos. Vuestra merced todavía va a sufrir mucho. Pero si actúa con cautela, si tiene paciencia, el comendador un día podrá ser suyo. ¿De verdad? Ay. Ay, la vista se me nubla. Ay, estoy demasiado cansada. Por ahora vamos a dejarlo. No, yo todavía tengo mucho que preguntar. No, otro día, otro día. De acuerdo. Pero prométamelo, vuestra merced me ayudará. ¿Quién soy yo para ayudarla? Yo los llamo y ellos vienen. Yo obedezco. Pero no es a mí a quien debe pedir, sino a ellos. Yo tan solo soy una puerta entre ellos y vuestra merced. ¿Ellos? ¿Ellos quiénes? ¿A quiénes debo llamar? Al lado más oscuro de vuestro corazón. A ellos. Sus nombres, no me atrevo a decirlos. Haré lo que sea necesario. Si es necesario, invocaré a las fuerzas más tenebrosas de mi corazón. Yo quiero destruir a Shiki y recuperar a mi novio de nuevo. Entonces yo podré ayudarla. Vuestra merced va a pagar un precio muy alto. No tengo miedo. Sea cual sea el precio, yo lo pagaré. Esta tela le quedará muy bien, chica. ¿Me puede decir, señora, señorita? Estoy de acuerdo con la señorita Elvira, señora chica. Esta tela combina con vuestra merced. Entonces yo la quiero. ¿Y la peluca? Bien, como no conocía el gusto de vuestra merced, traje esta. ¿Quiere probársela? Sí. ¿Me queda bonita? Está diferente. Rosa, busca una bandeja de plata para yo. ¿Me veo igual a una hidalga? Señora chica, ¿podemos hablar a solas? ¿A solas por qué? Tengo algo que decirle. Si quieren, yo salgo. No me gusta estorbar a nadie. No, señorita. Vuestra merced es invitada mía. Deje que los dos hablemos afuera, ¿verdad, señor José? Sí, señorita chica. ¿Pero qué secreto es ese que vuestra merced me quiere contar? No es ningún secreto, chica. Sé que vuestra merced no me conoce bien, pero ha de confiar en mí. Yo sí confío. Confío en vuestra merced. Parece que fue hace tiempo que me dijo palabra bonita, palabra de cariño, a la orilla del río el peor día de mi vida. Menos mal que se acuerda. Como le aconsejé en la tristeza, ahora me gustaría aconsejarle en la alegría. ¿Pero qué consejo es ese? Ahora soy rica. Soy una señora. Lo sé, pero nada es tan sencillo. Sé que vuestra merced quiere agradar al comendador. Quiero que esté orgulloso yo. Pues entonces escuche mis palabras. De nada sirve que vuestra merced compre vestidos y pelucas, pues siempre continuará pareciendo una esclava. Especialmente si sigue con los pies en el suelo. Tiene que aprender muchas cosas, y la primera es caminar con zapatos. ¡Ay! ¡Qué fastidio! Debe doler andar con los zapatos apretados. Será necesario. También debe aprender a hablar bien. Como una hidalga, no como una esclava.
Pero si trato de hablar como vuestra merced, se me hará un nudo en la lengua. También deberá aprender a comer con tenedor. Ay, señorito, si me meto el tenedor en la boca, me voy a lastimar. Será necesario, chica. Será necesario comprar cosas para la casa, lencería. Pero también será necesario mucho empeño por parte de vuestra merced. ¿Pero cómo es que voy a aprender tanta cosa? La cabeza me está dando vueltas solo pensando eso. Yo se lo enseño. ¿Vuestra merced? Se lo enseño con gusto. Estamos de acuerdo. Vuestra merced me enseña y yo pago. Yo no pensaba en ganar. Solo lo hago porque quiero ser amigo de vuestra merced. Pero yo pago. Y también quiero ser amiga de vuestra merced. Nunca nadie me había tratado tan bien en mi vida. Entonces estamos de acuerdo. Empezaré ahora mismo con los encargos. Sí. La señora y yo tuvimos una conversación importante. De ahora en adelante yo la aconsejaré en las compras. Vamos a hacer unos encargos, señor Félix, que deben ser entregados con cierta urgencia. Sí, claro. Vamos a ver. Bien. La señora Chica necesita un juego de té de plata, un juego de porcelana traída de las Indias, manteles de los más caros para recibir visitas, sábanas traídas de Bretaña, colchas bordadas para el cuarto, tenedores, cucharas y cuchillos de plata. Y un vestido. Traiga las telas, señor Félix. Un vestido de algodón para estar en casa y uno de seda para salir. Cuando quiera pasear, pues sí, sí, así es. Le voy a tomar las medidas. Ah, y una sombrilla para protegerse del sol. Ese encargo ya lo hice. Yo voy a andar como igual a las damas. Sí. Pero ahora, si quiere, señora chica, le tomaré las medidas para los vestidos. La puede tomar. Es mejor hacerlo en su cuarto. Solo nosotras dos. No se ve bien que a vuestra merced le tomen las medidas delante de dos hombres. ¿Vamos al cuarto? Con permiso, señora chica. Esta es una compra grande, de gran valor. Vuestra merced seguramente ya lo sabe. Mucho más con prisa no vamos a poder regatear en los encargos. Lo sé. ¿Pero cuánto será que vale? Más o menos, señor Félix, ¿dos sacos de sal? ¿Dos sacos de sal? Por dos sacos de sal le entrego todo eso y todavía le queda algo. Rosa, estropajo, trae los dos sacos de sal que separamos las dos. No pudo haber conseguido mercancía tan rara con tanta rapidez. Nunca había visto tanta sal junta. Toíte pa' vuestra merced. Vuestra merced no sabe el tamaño de mi gratitud. Gracias a vuestra merced, chica, seré muy feliz. ¿Me puede continuar diciendo, señora chica? ¿Sí, Fel? Buenas tardes, señorita Violante. ¿Cómo está? Muy bien. Hasta luego. ¿Qué será lo que vino a hacer aquí la señorita Violante? Que yo sepa, ella solo viene a la posada cuando quiere encargarme vestidos. Yo qué sé. Mi abuela, ¿qué hacía la señorita Violante aquí? Vino a visitarme, hijo. Nunca supe que la señorita Violante y vuestra merced eran amigas. Al contrario, ella nos mira de arriba hacia abajo. Es muy orgullosa. Es que la señorita Violante se está dedicando a las causas de la iglesia. Y como sabe que yo no la visito debido a mi mala salud, ella decidió venir aquí a rezar el rosario conmigo y vendrá siempre que pueda. Vuestra merced y la señorita Violante rezando el rosario juntas. Eso no me lo esperaba. Don Félix, ¿qué guarda ahí con tanto cariño? Es sal, señora bienvenida.
Conseguí dos sacos. Ay, deme un puñado. ¿Es tan importante para sazonar la comida? Oh, señora bienvenida, le ruego me disculpe, pero no puedo. Esta sal ya tiene un destino marcado. Mi destino. Y el calor que no pasa. Debe irse acostumbrando. Cerca de la fecha del compromiso y el matrimonio, se siente más calor. ¿Quiere decir que el calor que siento no tiene que ver con el clima del trópico? Yo no pensaría así si fuera vuestra merced. Pero continuemos la clase. Cuando Dios hizo al hombre, utilizó el barro que quiso. Pero al hacer a la mujer, con una simple costilla le quedó faltando un pedazo. Así los hombres tienen una parte que las mujeres no poseen. ¿Y qué será? Es lo que llaman serpiente. Sucede que el demonio se apoderó justamente de esa parte. La serpiente maligna y enfurecida hace que los hombres queden fuera de sí. ¿Y cómo calmarla? Es necesario que la serpiente se acueste en su nido y se adormezca nuevamente. ¿Y dónde está ese nido? Nosotras lo poseemos. ¿Nosotras las mujeres? Sí. Es aquella pequeña cueva que queda entre las piernas de todas nosotras. Ah, entonces me parece que sería más caritativo de nuestra parte abrigar el mayor número posible de serpientes para que así ellas se durmiesen. No exactamente. Las mujeres que se consideran honestas solo anidan la serpiente de los esposos. Escuché hablar de los esposos. ¿Cree que deba llamar a mi señor esposo para ilustrar lo que está diciendo, señorita Úrsula? Es mejor dejar al señor Pereira fuera de nuestras clases, señora Guiomar. ¿Pero de qué hablaban? Del edificante tema de Adán y Eva y la serpiente. La verdad, yo nunca estuve muy atenta a las clases de religión. Pero desde que recibo las enseñanzas de la señorita Úrsula, tengo mucho más interés por los asuntos de la fe. Ya lo veo. Esta niña es una santa. No lo repitáis, señora, o cometeré el pecado del orgullo. Buenas tardes, sargento mayor. No lo había visto. Ando ocupado en mis quehaceres. Seré breve. Noto que vuestra merced me evita desde el rompimiento del compromiso con vuestra hija, sargento mayor. Quiero que sepa que me di cuenta de su actitud y que no me gusta nada. Quien trabaja cerca de mí, cerca debe estar. No he venido al campamento del Tijuco a ser amigos, sino para defender los intereses del rey de Portugal. Pero... No hay pero que valga, sargento mayor. Es necesario fiscalizar el yacimiento de diamantes. Tiene que seguir mis órdenes. Respóndame de una vez. ¿Va a trabajar como se debe, cerca de mí, o debo pedir que sea transferido? Como vuestra merced quiera, señor comendador. Bien, estamos de acuerdo. Decidí hablar con vuestra merced y con su padre, soldado Santiago, porque quiero terminar con esto. No puedo permitir que un simple soldado como vuestra merced me trate con desfachatez. No fue mi intención. Perdóneme. De hecho, todos estamos muy tristes por el rompimiento del compromiso. Tristes por mi hermana Violante y por vuestra merced que perdió una novia llena de dotes. Pero si fui grosero, me arrepiento. Trataré de comportarme como debo. Agradezco su sinceridad, soldado. También seré sincero. Su hermana posee cualidades que envidiaría cualquier mujer. Será una bendición para el hombre con quien se case. Pero un hombre como yo puede comandar regimientos, pero no comanda su corazón. Lo consideraré de ahora en adelante, mi amigo. Sí, señor comendador, le haré honor a mi amistad. Le quedo agradecido. Puede regresar a acompañar a su amigo. Sí, señor. Señor comendador, ¿cómo está? Mejor que nunca. Perdóneme si insisto, señor, pero tuvimos una conversación. Lo recuerdo. Vuestra merced decía que yo debería casarme con la señorita Violante y tal vez quedarme con Chica a la disposición. Pues así lo hacen todos. Reconozco que sería mucho más fácil, capitán.
Pues no tendría que escuchar consejos como el de vuestra merced. En verdad, Chica merece toda mi admiración. Ella me hace feliz. Se convirtió en la señora de mi casa. Perdón, señor. ¿La señora de su casa? Vuestra merced no se da cuenta. Prefiero que no termine, señor capitán mayor. Si ofende a Chica, el ofendido seré yo. El asunto ha terminado. Ahora espero que cualquier noche de estas, vuestra merced se presente con su esposa para hacernos una visita a mí y a mi mujer. No es solo una invitación, sino una necesidad. No podría aceptar que vuestra merced despreciase a mi mujer delante de todo el pueblo. Lo espero, capitán. ¿Cómo no, señor? Chica, sal de aquí, márchate, que necesito hablar con Chica. Vamos, desaparece, sale, tropajo. ¿Qué pasa, Quiloa? ¿Qué forma es esa de hablar una dama como Rosa? Podía estar en la corte el rey que no avergonzaría a nadie. Eso mismo. Yo no tengo tiempo para bla, bla, bla. Es algo entre nosotros dos. Entonces no puede ser ahora, porque estoy paseando con mi sombrilla nueva. Ve, y yo me encontraré con vuestra merced donde siempre. Nadie puede vernos conversando. Yo voy a esperar. Él me dijo estropajo. Vuestra merced con esa cara parece estropajo. Sigue riendo para mostrar su dientico blanco, señora Francisca da Silva. Pero yo le voy a dar un consejo a vuestra merced. Aléjese de ese negro. Al comendador no le gustaría nada saber que vuestra merced se está viendo con un negro fugitivo. ¿Y quién le va a decir eso al comendador? Vuestra merced es un estropajo. Pues ahora escuche. Si el comendador llega a saber, aunque sea un poquito, de lo que sucedió aquí, yo le corto la lengua a vuestra merced. Claro que se la corto. Y se la doy a comer al gato. Sí, hija, lo hice. ¿Y qué fue lo que le dijo? Lo mismo. ¿Qué más podría decir? Ya debí haber escuchado eso muchas y muchas veces. Ay, padre, ayúdeme. Necesito hablar con Martín nuevamente. Yo prometí ayudaros, pero es una locura. ¿Y si los descubren? ¿Y si le enviamos un mensaje? Acordando día y lugar. Haremos una cosa. El encuentro deberá ser en la sacristía. ¿En la sacristía? ¿Y qué mejor lugar para verse sin sospechas? Ay, padre, vuestra merced es un ángel. Pero compórtense. Si este asunto sale a flote, yo podré ser castigado hasta por el señor obispo. Su bendición, padre. Que Dios la bendiga. Ay, San Antonio, hay que ver en qué líos me metes. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere? Pasar. ¿Qué más podría hacer? Trae un permiso del comendador. ¿Qué locura es esa? El comendador Joao Fernández dio la orden de que nadie entrara o saliera de este lugar sin su permiso. Si salen, no podrán volver más. Pero eso es un disparate. Mi padre también fue comendador y nunca necesité nada de eso. Con el debido respeto, los tiempos cambiaron. Veo que solo es un cazador de esclavos. No posee autoridad sobre la frontera. Llame al oficial en servicio, por favor. Poseo la autoridad que me dan. Pues en el Tiyuco no hay nadie con un olfato mejor para oler contrabandista de diamantes, aunque esté disfrazado de fraile. Ahora, si desea hablar con el oficial, espere. Fue a cagar.
Su merced no tiene decencia. Hablar así delante de una dama. Le reclamaré al capitán mayor. Reclámeselo a quien quiera. Tal vez no tenga el puesto, pero tengo la confianza del comendador y del capitán mayor, y eso me basta. Volvamos. Den la vuelta. ¡Señor Pereira! ¡Señor Pereira, venga que se va a caer! ¡Para atrás se va a caer! ¡Le traigo una gran sorpresa! ¿Qué sucedió para que hagáis tanto ruido delante de mi puerta? No debería comportarse de esa manera a la puerta del hogar de personas de bien. ¡Vamos, hijas, entren! ¡Vamos! No, esperen. Esperen que yo quiero que vean mi triunfo. Dos sacos de sal. ¿Es sal, de verdad? Pero sí es imposible. ¿Cómo lo consiguió tan rápidamente? Ah, eso no se lo digo. Pero vuestra merced pidió sal y aquí está la sal. Ahora puedo cortejar a la señorita Gracia como me prometió vuestra merced. Calma, señor Félix. Calma, calma. ¿Cuánta prisa? ¿Calma por qué? Vuestra merced tan solo cumplió una tarea. Debe cumplir dos más antes de tener mi permiso. ¿Dos más? Pero conseguir la sal vale por una docena de tareas. No, vuestra merced solo ha cumplido una tarea. Trate de cumplir las otras dos. Si tiene éxito, entonces sí, tendrá mi permiso. Oh, ¿y entonces cuáles son las otras dos tareas? Ah, eso os lo diré en otro momento. Y ahora, señoras, vamos a entrar, que hace mucho calor aquí afuera. Hasta luego. Vamos. Vamos. Entre niñas, vamos. Vamos. Vamos, entretengáis. Quiero saber algo definitivo. ¿San Antonio me va a ayudar o no? Tengo una buena noticia. El santo decidió ayudarla siempre que vuestra merced continúe tratándolo bien. ¿Y cómo ha de ser? Trayéndole siempre dulces, carnes apetitosas. Bien, todo lo que pueda agradar al santo. Y a cambio, él encontrará un pretendiente para vuestra merced. ¿Será Jacobino? No diga esa locura. Será otro que mucho la amará. ¿Quién será? Tengo que meditar. Pero más tarde se lo diré. Pero yo le aseguro que muy pronto vuestra merced tendrá pretendiente. Eso mismo, Quiloa. Me da esto lo que mi madre te dijo. No me haga eso, chica. Yo amo vuestra merced, lo sabe. Vámonos. No. Yo amo al comendador. ¿Acaso vuestra merced no lo entiende? No repita eso, chica. Vuestra merced me rompe el corazón. Pero yo no entiendo a los hombres por nada del mundo. Hace poco vuestra merced insultó a mi mucama. Y ahora está aquí como un gatico maullando. ¿Y ahora vuestra merced tiene mucama? Claro, y me gusta. Vuestra merced cree que es una señora. Espere que el comendador se canse. No se va a cansar nunca, Quiloa. Quien nunca se cansará de vuestra merced soy yo, chica. Chica, yo no acepto que vuestra merced me diga que no. Oye, mañana en la noche voy a esperar a vuestra merced aquí en el mismo lugar. ¡Piensa! ¡Piensa, chica! Esto es para arrancarse los cabellos, señor José María. Entregué a ese hombre una fortuna en sal y no escuché ni siquiera una palabra de agradecimiento. Vuestra merced sabía que él le encomendó tres tareas. Lo sé, señor José María, lo sé. Pero pensé que iba a tratarme con un poco más de consideración por haberle entregado los dos sacos de sal. ¿Y cuál es la otra tarea? Él me dijo que me lo diría después. Ay, ese hombre me va a volver loco. Señor José María, si yo no estuviera tan interesado por la señorita Gracia, lo mandaría todo al diablo. Lo envidio, señor Félix. Es bonito ver tanto amor. Pero dígame, ¿cree que a Chica le gustarán estos zapatos? Sí, son bonitos. Generalmente son hechos por encargo. Pero como tenía prisa, fue lo que conseguí. Si son grandes, se forran por dentro. Lo difícil es si le quedan pequeños. Sí. Buenas tardes, señora Guiomar. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor mercader, por favor, déjenos a solas para una conversación de nuestro interés. Sí, señora.
Y por favor, llame a la señora Bienvenida. Es necesario que ella nos oiga. Con permiso. Vuestra Merced quiere hablar conmigo. Oh, señora Guiomar, qué placer. Seré breve. Anoche tuvisteis un comportamiento indigno hacia mi hija. Esperé todo el día por sus disculpas, señor José María. Después de lo ocurrido, solo una decisión firme nos hará perdonar lo sucedido. ¿Y entonces? ¿Vais a fijar la fecha del compromiso con mi hija? ¿No respondéis? Puede fijar la fecha. Yo sabía que mi nieto no me iba a decepcionar. Gracias a Dios. Tenía los nervios de punta. Violante. Vuestra Merced tardó. Esperé toda la tarde. Ah, no sabía que deseaba hablarme. Solo tengo a Vuestra Merced para intercambiar confidencias en esta casa, Javier. No confío en nuestra madrastra. Hace mal. Ella no es mala. No perdamos tiempo hablando de nuestra madrastra, Javier. Tengo una petición que hacerle. ¿Otra? Ayer Vuestra Merced quiso que yo encontrara una bruja. Y la encontró. O por lo menos confirmó mis sospechas. Ahora quiero algo más difícil. ¿Qué más puede ser? Quiero que descubra lo que pasa en la casa de Chica con el comendador. Violante, Vuestra Merced aún piensa en ese desgraciado. No me juzgue, solo ayúdeme. Vuestra Merced es hombre y es joven. Quiero saber quién se acerca a Chica. Pero especialmente si pretende tener nuevos esclavos. ¿Esclavos? No entiendo lo que quiere. Descubra si pretende tener nuevos esclavos. O mejor dicho, si busca esclavas. Empiezo a entender. Haré que llegue hasta ella una esclava bien bonita, que sea del agrado del comendador. Paulina, ¿qué pasó? ¿Sucedió algo en la expedición? Ni pude pasar la frontera, Martín. Imagínate que el comendador ahora exige que tengamos un pase para ir y venir. En caso contrario, quien sale no puede volver. Nosotros somos conocidos en toda la región. De nada vale nuestro nombre, nuestra estirpe. Eso es una injusticia. Pero yo jamás he de pedirle un pase. No me someteré a esa humillación. Vuestra Merced tiene razón, Paulina. Pero ¿cómo voy a hacer para encontrar al mercader que ayudó a Clara? Duarte prometió ayudarnos. Él saldrá en busca del hombre. Don Martín. Dime, hombre. Una mujer allá afuera quiere hablar con Vuestra Merced. Debe ser María Dolores. A la luz del día, sí. Cuidado, Martín. ¿Qué quiere Vuestra Merced? No se asuste, señorito. Es que tengo un asunto que le interesa a Vuestra Merced. Espero que sea importante. No quiero ser visto en medio de la calle conversando con Vuestra Merced. Todos los hombres son de la misma calaña. Cuando están conmigo en la cama, me tratan como una dama, se aprovechan, se deleitan. Pero en la calle me tratan como si fuera una leprosa. Pensé que Vuestra Merced era diferente, pero veo que no. Regrese por su lado, yo me voy por el mío. Espere. No quise ofenderla. Es que anoche le dije a Vuestra Merced que yo amo a cierta mujer. No quiero que piense que he cambiado de idea. Quiero ayudar a Vuestra Merced. Entonces diga. Voy a contarle lo que vi. Vi a Chica con un negro en el río. Deprisa, Fátima, la mantilla. Aquí está. Su mantilla, señorita. El padre me envió un mensaje, Fátima. Él dice que debo ir a la sacristía lo más pronto posible, para que después de que yo esté allá, él pueda llamar a Martín. ¿Vamos? Vamos, señorita, vamos. Un despacho para usted, padre. ¿Para mí? ¿Qué será? ¿Qué ocurre?
Después de tanta desgracia, finalmente una buena noticia. ¿Pero qué es? Es tu hermano Luis Felipe, que regresa de Portugal. Ya está en Río de Janeiro. Pronto llegará al pueblo. Fátima, ¿vuestra merced está viendo lo que estoy viendo? Qué horror, señorita María Dolores. El señor Martí conversando con aquella endemoniada desgracia. Esa meretriz. Solo puede ser por una razón. Yo sé que los hombres no resisten esa clase de mujeres. Pero yo pensé que Martín era diferente. Casi me muero del susto, señorita María Dolores. El señor Martí, que parecía tan bueno. Vamos a volver para casa. No. Vamos a seguir adelante, Fátima. Ahora soy yo quien quiere hablar con Martín. Hoy va a escuchar cosas que nunca escucho. ¿Ellos quedaron en verse? Sí, señor. Chica encontrándose con su amante. Eso quiere decir que el comendador es un cornudo. Me gustaría ver cuando se entere de eso. Mañana agarro a ese negro fugitivo y acabo con Chica. Y después de todo ese escándalo, vamos a ver si se va a erguir. María Morena, le agradezco a vuestra merced. Vuestra merced ha sido una gran amiga. No le pido nada a cambio, señorito Martín. Pero si cambia de idea, estaré esperando. ¿Dónde estaba vuestra merced? ¿Fuiste a encontrarte con alguien? Escenas del próximo capítulo. Tengo algo importante que hablar con vuestra merced. Pues diga. Lo negro más importante del quilombo. Pensado mucho y tomado una decisión. Daré por su hija 3 cabras. ¿Tres cabras? ¿Yo seré cambiada por 3 cabras? Silencio, Joaquín. 10 cabras, una vaca y 2 docenas de gallinas. María Dolores. María Dolores, despierta. Soy yo, Martín. Martín, que tanto ama a vuestra merced. ¡María Dolores! Es doloroso aceptarlo, pero vuestra merced tiene razón. Mañana, entonces, le avisaré cuando esté sola. Haremos el ritual y le daré las respuestas que quiere saber. Buenas noches. ¿Podemos pasar?
Es mejor que conversemos aquí mismo en la puerta, señor Duarte, que estoy sola. No se ve bien recibirlos así de noche. Sí, eso es cierto. Me extraña que vuestro hermano no os haga compañía. Él tuvo un asunto urgente que atender. No me asusta quedarme sola. Siempre supe lidiar con armas de fuego. Mi padre me enseñó desde pequeña. Pues entonces vamos a lo que nos trajo aquí. El señor Duarte y yo conseguimos algunas noticias que son de su interés. ¿Saben dónde está Clara? No, todavía no. Hemos tenido noticias de fuentes confiables. Un mercader que conoció al mercader que condujo a su hermana fuera de aquí conversó con el hombre. Dijo que escuchó un extraño comentario. ¿Y cuál fue? El hombre tiene miedo de volver al pueblo. ¿Miedo? ¿Miedo por qué? Dice que es un lugar perdido, sin ley, donde los hombres no temen ni a Dios. Ay, Dios mío, necesito encontrar a ese hombre. ¿Qué provocará tanto miedo? No lo sé, pero eso lo vamos a descubrir. Se lo agradezco mucho. Vuestra merced lo merece. Es una hidalga. Y parece que el hombre vive en un campamento cerca de aquí. Si vuestra merced quiere, la llevo hasta allá. ¿Cuándo? Mañana. No perderemos tiempo. Los mercaderes no tienen lugar fijo. Estamos de acuerdo. Mañana. Mañana descubriremos la verdad. Qué bonita es la señorita Paulina. Me extraña mucho que esté soltera. ¿Entonces vuestra merced no lo sabe? La señorita Paulina y el señor Martín son hijos del antiguo comendador. Vuestra merced ya debe haber escuchado hablar de esa historia. El antiguo comendador fue robado y no devolvió las joyas que debía a la corona portuguesa. Está preso en un calabozo en Portugal. La señorita Paulina y su hermano perdieron todo lo que poseían. Ah, sí, es una hidalga. Me di cuenta de que posee modales muy delicados. No combinan con los de la propietaria de una bodega. Ah, veo que el amigo está loco de amor, ¿no? ¿Yo? Mi corazón es más duro que el cuero de mis botas. Pero yo necesito para gobernar mi casa una señorita así tan dulce. Buenas noches, señor Jacobinas. ¿Aguardiente? Puede ser. Buenas noches, don Martín. Buenas noches. ¿Quería verme? Yo vine a decirle que vuestra merced ha sido una gran amiga. Pero no volveremos a encontrarnos. Pero, ¿hice algo que le desagradó? No. Es porque no es justo. Es una traición a la mujer que yo amo. ¿Quién habló de amor? Sé muy bien lo que soy, señorito Martín. Solo me gustó su piel, su olor, su forma de ser. A mí también me gustó vuestra merced. Y la aprecio más de lo que piensa. También sé que vuestra merced es una mujer de sentimientos. Y que debería tener una vida mejor. Yo no busco una vida mejor. Solo quisiera que vuestra merced me usase. Hasta luego. Vuestra merced. Voy al pueblo porque necesito hablar con Chica.